¿Se acuerdan cuando vine acá a mostrar un cartel que estaba colgado allá arriba? A ver, fíjense, el cartel que ponen ahora es un poco más chico que antes, bastante más chico, mismos colores, y siguen haciendo publicidad proselitista de los actos de gobierno. En el fondo no tenía por qué hacerlo. Bueno, lo han sacado. No me acuerdo bien cuándo fue la otra entrevista, pero bueno, está la fecha ahí marcada. Así que en este tiempo lo sacaron. ¿Por qué lo sacaron? No sé. Tampoco me interesa mucho. ¿Qué me importa que lo sacaron? Si fue por mi nota o si fue porque ya terminó la obra o lo que sea, no sé. Pues lo sacaron. El punto es ese. En democracia, siempre hay que estar atento a lo que hacen los funcionarios. No porque se vota ya está y me desligo de total responsabilidad de las cosas que hacen después. A lo sumo protesto un poco, nada más. El tema es estar encima y poner límites a cualquier abuso que haya respecto al uso de bienes públicos para beneficios personales o partidarios. Entonces, en este caso, este cartel tiene los colores del Frente de Todos y el otro que está a la vuelta de la esquina es rojo como el Partido Radical. Entonces yo me pregunto, ¿tanto el municipio como los medios de prensa, los multimedios del ECO, saben de eso? ¿Saben lo que estoy haciendo? ¿Por qué no actúan? ¿Simplemente por ser una noticia diferente? ¿Por qué no sale a la luz? ¿Por qué son indiferentes? ¿Son cómplices realmente de las acciones? ¿Tienen algo que ver los medios de comunicación con el municipio? ¿Cuál es el tema? Bueno, eso es lo que tiene que salir a la luz. Yo voy a investigar por lo que veo. Lo que no veo, yo no sé qué están haciendo, no sé qué hacen. Pero lo que veo es que están poniendo carteles de obras públicas cuando no deberían hacerlo porque el Estado no tiene que competir con nadie con las obras públicas, no está compitiendo, no necesita llamar la atención, acá estoy yo, el Estado haciendo obras públicas, porque son las que tiene que hacer dentro de este sistema. Ahora, si hablamos de otro sistema de educación, o sea, de forma de financiar la educación, está el sistema de voucher, que es una solución para evitar estos abusos. ¿Por qué? Porque cada padre que entra acá, cada alumno que entra acá, el padre responsable recibe un cheque, un voucher con el importe que cuesta ese alumno, que no es gratis, digamos el precio que tiene que pagar el Estado, o sea, nosotros, por un alumno está entre 20.000 y 30.000 pesos. Esa plata le llega directamente a la escuela. Con esa plata puede arreglar todas las cosas que tienen adentro necesarias para realmente directamente hacerlo. Tengo un problema en el baño, voy y lo arreglo con la plata que tengo. No tengo que estar esperando avisar a la plata, al Ministerio de Educación, para que transfiera el dinero, para que después vengan acá con suerte y pongan un cartel para hacer promoción de las obras que en el fondo las tienen que hacer. O sea, ¿se entiende un poco el concepto? El sistema de voucher elimina al Estado en función a cómo administra los recursos. Se libera y cada padre lo puede hacer por su cuenta. Ese es el concepto. Tiene la virtud también de eliminar los sindicatos en su presión para intimidar al gobierno de turno con paros, con huelgas, para justamente tener más poder. Los protagonistas de las obras somos nosotros, ¿sí? Bueno, eso es todo por hoy. Un simple cartel, fíjense la cantidad de cosas que uno puede hablar, ¿sí? Que sea todo para bien.